10 cosas que debes saber sobre la cultura sorda. 1. La palabra sordo no es un insulto, es la forma correcta de referirte a ellos. 2. La mayoría de los sordos tienen la capacidad de hablar, sin embargo, deciden expresarse en su lengua natural, lengua de señas. 3. La lengua de señas no es una transliteración del español, es un lenguaje que tiene su propia estructura gramatical y sus elementos. 4. 9 de cada 10 sordos consideran difícil la lectoescritura del español. Escribir no es la mejor manera de comunicarte con ellos. 5. Gritarle a un sordo no hará que entienda lo que dices. Habla naturalmente y evita cubrir tu boca o masticar chicle mientras lo haces. 6. Aprender lengua de señas, además de ser la manera más adecuada para comunicarte con un sordo, es la mejor gimnasia cerebral y ayuda a mejorar la coordinación. 7. Cada persona tiene una seña dentro de la comunidad que se relaciona a un rasgo físico y muchas veces utiliza la letra inicial de su nombre. 8. Se dice que por cada sordo, 10 oyentes deberían saber lengua de señas, pero esto es desconocido para la mayoría de las personas. 9. La lengua de señas no es universal, varía por país e incluso por regiones. 10. Los sordos enfrentan retos de comunicación, pero eso no impide que disfruten de actividades como la música, el cine o la danza. Somos Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, Ecuador. Les bendiga, saludos en el nombre del Señor Jesús. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenido a nuestro programa Con Mis Manos Te Proclamo. Les pido a todos hermanos sean compartiendo esta transmisión para que muchas personas sordas puedan ver el programa y aún así poder conectarnos y poder seguir aprendiendo de este hermoso programa.
Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Muchas gracias a todos los hermanos que están conectados. Gracias a Dios por permitirme estar en este día en el programa. Como saben, pues dos programas anteriores pues me enfrenté por problemas de salud. Pero gracias a mi Dios que hoy me encuentro aquí para poder compartir con mis compañeros y con todos ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Alex. Amén. Es una bendición poder estar en este lugar junto a Fabi, junto a Karen y también estar junto a cada uno de ustedes en este momento que ya se están conectando. Recuerde compartir, dice Fabi, muy bien. Compartamos el enlace y así aprendemos más del Señor Jesús y también aprendemos a comunicarnos mejor con la lengua de señas. Fabi, ¿qué tenemos para el día de hoy? Amén, amén, qué bendición, me siento muy, muy feliz, muy gozoso y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar también los programas anteriores, lo que tenemos ahora y también recordamos lo que hemos vivido en los cultos misioneros juveniles y vamos a mostrar el primer video. Obras, oh Dios, tu Espíritu Santo fue el que me transformó. La tristeza y el dolor desapareció. Ahora dice el débil, fuerte soy en Dios, grande y majestuoso eres Señor. Y el dolor desapareció. Desapareció. Ahora dice el débil, fuerte soy en Dios, grande y majestuoso eres Señor. Amén, qué felicidad, qué hermoso es ver ese grupo de jóvenes, cómo le exaltan a Dios con la lengua de señas. Qué feliz poder que ese día contamos con la presencia de muchos sordos, la cual, ¿tú qué opinas, Alex? Bueno, en lo personal,
Considero que sí, es muy hermoso, fue un trabajo no de uno o dos días, sino de 2 semanas de práctica con nuestros hermosos jóvenes, quienes les enviamos muchos saludos por aquí, ya también nos escriben, ellos muy pendientes del programa, siempre interactuando con Fabi, siempre están buscando cómo conversar, cómo aprender más de las señas, y ahora estamos viendo poco a poco los resultados. Esos son los resultados que en este momento estamos viendo, y pues también les invitamos a ustedes de las diferentes congregaciones que se sumen a que ustedes puedan practicar. Les decía que no es de uno ni dos días, sino son varias semanas que hemos venido practicando, pero después se ve el resultado, ¿no? Que eso es lo importante, que eso es lo bonito que hemos visto en esta noche, y pues también en los cultos misioneros juveniles que ya dieron por clausurados. Amén, qué bien que todos los jóvenes, pues que haya inclusión dentro de nuestras iglesias, que todas las personas poco a poco, pues que ya se enteren que hay inclusión, pues que lleguen a nuestras congregaciones, a todas, para que en un futuro, pues, por la gloria de nuestro Señor Jesús, podamos compartir con toda la comunidad Sorma y podamos aprender. Bueno, en esta hora, me pareció súper, súper, súper hermoso haber contado con la presencia de muchos sordos en el día del culto misionero, que fue la clausura del Distrito 3. Yo agradecida con Dios y con el apoyo de todos los chicos sordos que estuvieron ahí apoyándonos y estuvieron muy atentos. Qué bendición grande de poder compartir con ellos. Sabemos que ese es nuestro objetivo. Sabemos que el objetivo es ganar muchas almas para Dios y enfocarnos en toda la comunidad sorda. Amén, amén. Gracias a Dios por todo. Bueno, en esta hora también quiero recordarles y quiero mandarle un saludo muy especial a quién, a toda esa comunidad sorda que siempre se ha hecho presente en nuestro programa, en los cultos, a Samuel, a Edwin, a toda la comunidad sorda que siempre está atenta y enviándonos mensajes, que están súper de felices porque hay inclusión dentro de nuestra iglesia. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener. Amén. Ahora vamos a ver también un video. Vamos a aprender también otro video. ¿Cuál es el nombre de este video? Vamos a verlo. Tenemos un video muy especial que nos ha enviado un grupo que con la ayuda de Dios, pues, se sumó al programa, el grupo Generación Sin Límites. Vamos a ver el video.
límites. Bueno, vamos a seguir practicando también las señas y así también a Dios le gusta que nosotros le cantemos porque Él nos ayuda a aprender más. Y ahora tenemos pues también que invitarles a ustedes a que sigan compartiendo nuestro hermoso programa, sigan compartiendo también. Y tenemos también un hermoso salmo que vamos a escuchar también. Y que sabemos que el Señor Jesús está muy atento de cada uno de nosotros. Amén. Y a las personas sordas también les invitamos que también puedan sentir a Dios en su corazón. También les invitamos a que sigan compartiendo. Amén. Bien, por otro lado también, gracias por esos mensajes que ustedes nos envían en Facebook, en WhatsApp, esos videos también que sabemos leer. Karen, ¿tienes algunos mensajitos por ahí? Amén, amén. Tenemos, pues gracias a Dios, pues ya somos 115 conectados. Vemos mucho conectado la hermana Kimberly Barraquel del Distrito 16, está presente, está dando su mensajito. También Edwin dice, tu voz es mi voz, inclusión con lengua de señas. Un saludo, Edwin, muchas gracias por estar conectado, un fiel televidente a nuestro programa. La hermana dice, Lisbeth Ortiz, muchos aplausos. Muchas gracias, mi hermana, por estar conectado. Recuerden compartir, amén, amén. Compartan el link para que más personas puedan conectar. Y así seamos más que conectados en este programa. Amén. No se olviden de conectarse. Un saludo muy especial para Edwin porque estás conectado y sé que toda la comunidad sorda también. Muchas gracias por ser partícipe de nuestro programa. En la transmisión, recuerden seguir practicando, seguir nuestra página de Facebook, Con Mis Manos Te Proclamo, que ahí encontrarán los resúmenes de todos los programas que vamos a tener, que tenemos. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un grupo de intérpretes, dos intérpretes que van a exaltar a Dios con un salmo. Vamos a verlo. Cerca de ti, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son
oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Qué gozo, qué emoción, qué hermoso ese salmo, muy bien, qué hermoso. A todos también les invitamos que, mire, que Dios siempre está con nosotros, siempre nos está ayudando, siempre nos está motivando y también le pedimos que ustedes también practiquen, a las personas sordas también que miran esto y las oyentes también practiquen este hermoso salmo. Todos podemos aprender, todos podemos compartir también, enviando sus mensajes también. Amén, amén. Ahora pues también, ¿qué vamos a hacer en este momento? A ver, tenemos una nueva clase, un nuevo aprendizaje que van ustedes a ayudarles a mejorar la comunicación con las personas sordas y así también hacer una inclusión todos. Así es que, ¿cuál es el tema de esta clase? Y también vamos a ver las señas de la iglesia y ustedes recuerden practicar y vamos a ver el video. Con mis manos te proclamo. Somos Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, Ecuador. Muy bien, amén, qué buen aprendizaje el día de hoy. Bueno, les motivamos que practiquen las señas, porque es un nuevo mensaje. También nos envíen sus mensajes al WhatsApp en el número 09-60-20-59-05 y también envíen sus mensajes a través de Facebook en nuestra página Con Mis Manos Te Proclamo.
clamo. Ahí también, bueno, tenemos en pantalla también el número. Y síganos en nuestra página, Con Mis Manos Te Proclamo. Y ustedes pueden aprender las clases anteriores también. Y podemos conversar también, podemos mejorar nuestra comunicación, pero envíenos sus videos para también poderlos presentar en los siguientes programas, que eso es lo importante, que haya resultados. Bueno, y ahora, Alexandra, vamos a leer los mensajitos. Así es, vamos a leer en este momento los mensajitos. Y bueno, por aquí enviamos un mensaje y un saludo muy especial. Nos dice por aquí Gabriel del distrito número 2 y Ian Jesús Pedestal. Fabi, mira que te miran del distrito número 2. Amén, dice Fabi. Muy bien, gracias. Saludos, mi estimado. También por aquí nos dice, qué bien amarlos a la comunidad sorda. Todos en el Señor Jesús los amamos. Fátima Heredia, amén, bendiciones. ¿Qué les dice a Fátima, Fabi? Qué bien, amén. Gracias, hermana Fátima. Un saludo para usted también y gracias por seguir el programa. Por aquí también tenemos nuevos mensajitos. Fernando Kinge, en lengua de señas, apunta al corazón. Es decir, que impacta el corazón. ¿Qué le dices, Fabi, al hermano Fernando Kinge? Muy bien, eso es importante, que impacte, amén. Gracias, mi hermano Fernando. Distrito número 10, Dios les bendiga. Hermano Luis nos dice por aquí. También nos dice Karen Murillo, hermoso programa, felicidades, que el Señor Jesús los bendiga. Todo lo positivo empieza sin barreras, por una iglesia inclusiva. ¡Qué bendición! ¿Qué le dices? En este comentario está muy bonito, Fabi. ¿Qué mencionas tú acerca de aquello? Amén, gracias. Claro, un saludo muy especial también para Karen y está muy de acuerdo en aquello. También nos dice por aquí, Ani Montiel, Dios les bendiga, bonito programa. Saludos desde el Empalme, Distrito 4, al hermano Fabián. Un saludo muy especial, Fabi. Claro, amén, dice Fabi, un saludo. Gracias, gracias, muchas gracias. Sí, sí la conozco. Por aquí nos dice también Angélica, saludos a todos los que son parte de este hermoso programa. También nos dice Luis Morocho, bendiciones, excelente programa. Saludos desde el Distrito 14, San Juan de Pueblo Viejo. Distrito 14, wow, amén, qué bendición, amén. Gracias, gracias, hermano Luis. Amén, gracias. Sí, por aquí también Distrito 9, también se une Jacqueline Ocampo. Dios les bendiga y también nos dice por aquí Cristian Briones, Dios les colme de bendiciones. Muy bonito lenguaje. Dios lo alaba a Dios se lo alaba de todas formas. Desde el distrito número 6 también estamos en sintonía. Distrito también número 12. Dios les bendiga. Estamos aprendiendo y ya puedo comunicarme, interpretar un poquito los coros. Dios les bendiga a los 13, los ama en el Señor Jesús. Saludos a Luzmi Álava. ¿Qué puedes decir de aquello? Mira, Fabi, que ya están aprendiendo los coros que se están viendo en el programa. Muy bien, siga, siga aprendiendo, compartiendo, mejorando la comunicación. Pero si tú ya sabes, envíanos tu video. Amén. Y el último mensajito para Mayra Chicaiza. Dios les bendiga. Saludos del distrito número 14. Y aquí culminamos con la sección de este segmento de los saludos. Gracias, gracias, nos dice Fabi. Amén. Saludos para todos. Bueno, ¿qué continuamos en este momento? ¿Qué tenemos, Fabi? Amén, amén. Bien, ahora pues, ¿qué vamos a hacer, Karen? No sé, pues di, menciona. Amén, amén. Y bueno, en esta hora pues vamos a tener una canción en lengua de señas, como ya es costumbre, pero esta vez lo hicimos un coro muy especial. Hemos tenido coros de adoración, no hemos tenido coros de adoración, es el primer coro de adoración que vamos a tener, perdón, el segundo. Vamos a tener un coro súper, súper bonito que la verdad es
muy especial para nosotros. Creo que la mayoría de las personas que lo han escuchado, es algo que nos llena solo con el simple hecho de escucharla. Así que vamos a ver el siguiente video. Sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera, por favor, Señor. ¿A dónde iré?
amén, viendo y escuchando esa canción, porque nosotros escuchamos con nuestros sentidos, pues sentimos la presencia de Dios al poder interpretar esta canción. Sabemos que durante el transcurso hemos hecho muchos coros de avivamiento, pero es importante también exaltarle a Dios y poder escuchar y sentir la presencia, porque los sordos también podemos sentir la presencia cuando cantamos un coro. Así que yo los invito, hermanos, a que practiquen esos coros para poder sentir la presencia de Dios. Ahora, ¿qué vamos a tener? Muy bien, bueno, vamos, ya hemos escuchado muchas alabanzas para nuestro Dios. Para nuestro Dios, bueno, ahora vamos a, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender de un tema que ya pues ya llega hasta la parte número 3, que es la enseñanza. Vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a ver este video. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a orar, primero vamos a orar para que Dios sea bendiciéndonos. Señor Jesús, gracias te damos gracias porque tú nos permites estar aquí y poder exaltar tu nombre aprendiendo cada día más. Bendícenos a todos los que estamos aquí, danos entendimiento para poder entender que nuestro objetivo es que la comunidad sorda aprenda y comprenda de tu palabra. Bendícenos, mi Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en Lucas 24, 46. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer. Dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso lo encontramos en Lucas 24, 46. Qué linda es la palabra del Señor Jesús. Muy bien, vamos a dar lo que es la enseñanza. ¿Cuál es el tema de hoy? La Biblia. La Biblia se divide en dos partes. En el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. Esto se divide en dos partes. Es muy... Amén. Vamos a ver en qué están divididos el Antiguo Testamento. Están divididos en 5 partes, que son de Génesis a Deuteronomio, son los libros de la ley. De Génesis a Deuteronomio, libros de la ley, recuerden. Es importante que la comunidad sorda aprenda. Ahora, ¿cuáles son los libros históricos? De Josué a Esther. De Josué a Esther son los libros históricos. Ahora vamos a aprender cuáles son los libros poéticos, de cuál a cuál. De Job a Cantares, recuerda, de Job a Cantares, son los libros poéticos. Amén. Vamos a aprender los libros, los profetas mayores, que está de Isaías a Daniel. De Isaías a Daniel son 5 libros que son profetas, los profetas mayores. Los profetas menores inicia de Oseas a Malaquías. A Malaquías. De Oseas a Malaquías son profetas menores. Esos son los libros del Antiguo Testamento. Muy bien, ahora vamos a aprender los libros del Nuevo Testamento que contienen 27 libros. Recuerda. ¿Cuáles son los libros de los evangelios? Es Mateo y Juan. Mateo y Juan. El libro histórico del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Hecho de los Apóstoles. ¿Cuál es? Libro histórico. Recuerda que está dividido en dos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver las cartas paulinas. ¿Cuáles son? Los
el libro de Romanos y el libro, hasta el libro de Hebreos. Son las cartas paulinas. De las cartas generales es Santiago hasta Judas. Esos son los libros generales. El libro profético, ¿cuál es? Apocalipsis. Apocalipsis o revelaciones. Ese es el libro profético. Es importante aprender la palabra de Dios. Sabemos que es una enseñanza muy corta, pero algo fundamental de que necesitamos que las personas sordas aprendan. Es algo muy básico, pero sabemos que las personas sordas no tienen el conocimiento. Pero sabemos que poco a poco, con la ayuda de Dios y con estas clases, pues vamos a aprender. Amén. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno que hemos aprendido algo muy importante, que es la Biblia. Sabemos que los sordos, pues, muchas veces van a la iglesia, pero no tienen el conocimiento, no saben cuántos libros de la Biblia hay, no saben. Entonces, es muy bueno comenzar desde lo más básico a lo más. Entonces, con la ayuda de Dios, podemos aprender también nosotros las señas que estamos haciendo y poder exaltar a nuestro Dios y poder enseñar y dar el conocimiento a las personas sordas. Amén. Muy bien, gracias hermanos por estar muy atentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Amén. Muy bien. Bueno, en esta hora pues tenemos pasarle un dato muy importante que nos ha comunicado el Comité de Misiones Nacionales, que se va a lanzar un nuevo programa que va a ser destinado para todos los hermanos con el tema de, el programa es, se llama Psicotransformados por Jesús. Van a tratar temas muy, 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 muy bonitos que serán transmitidos cada 15 días. ¿Por dónde? Por la Facebook. La página de la IAN Jesús. Queremos compartir con ustedes, hermanos, esta información para que todos ustedes también sean partícipes de ese programa. Va a ser, el primer programa será el día lunes 14 de diciembre. Va a ser del horario de 7 a 8 de la noche, antes del programa de Leo de Timoteo. Será transmitido por la página oficial. Dice que tendrán muchas temáticas de interés para toda la audiencia, sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre la adicción, y muchos temas muy, muy, muy bonitos que será de mucha ayuda para todos nosotros, mis hermanos. En las cuales también dice que en cada programación habrá un espacio de preguntas que toda la audiencia podrá realizar. Así que ya saben, mis hermanos, no se olviden de sintonizar este día lunes, que va a tener el primer programa, el programa de Psicotransformados por Jesús. Ya saben que tienen que estar muy pendientes. Y ahora vamos a ver un video que nos han hecho llegar. Me siento muy triste, siento un vacío en mi corazón, algo me falta, no me quiero sentir así, realmente ya no sé qué hacer, tengo tantos problemas y no sé si encuentre solución. ¡Hey tú! ¡Sí tú! El que me está escuchando, nadie te va a ayudar, ¿para qué pides ayuda? Si tu vida está desordenada, vacía, mírate, estás completamente sola. No le escuches, no pienses que no hay salida. Existen profesionales que te pueden orientar a afrontar esas dificultades, pero sobre todo Dios quiere transformar tu vida. Sí, escúchame, nadie te va a ayudar, tu situación es ahogante. Tranquila, sí encontrarás una salida cuando logres obtener la mente de Jesús. ¿Es por eso que el Departamento Nacional de Misiones
junto a los psicólogos de la IAM Jesús, hemos diseñado una programación especialmente para ti. Saludos en el nombre del Señor Jesús. Les habla el pastor David Campuzano, obispo director de Misiones Nacionales. Quiero invitarlos a nuestra inauguración del programa Psicotransformados por Jesús, que el área de psicología estará preparando en los próximos días este gran programa al aire. Queremos decir que tú puedes ser parte de esta programación porque Misiones cuenta contigo. Psicotransformados por Jesús, programa que se realizará todos los lunes, cada 15 días. Y se lo transmitirá por la página de Facebook IAM Jesús Oficial. Te esperamos para juntos ser psicotransformados con la mente de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Qué bonito ese video que nos enviaron. Ya saben, mis hermanos, no se olviden de sintonizar el programa el día lunes, que sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Vamos a tener los últimos saluditos para ya despedirnos. Sabemos que ya pues se nos ha pasado un poquito la hora, pero vamos a despedirnos enviando los últimos saludos. Y enviamos saludos a la hermana Ruth. Dice que nos manda muchos saludos desde Guayaquil, La Esperanza, Distrito 6. Muchas gracias, hermana, por estar pendiente de nuestro programa. La hermana Rocío Ganchoso, que es una fiel seguidora, que en todos los programas no se pierde ninguno. Muchas gracias, mi hermana. Gracias por esos saludos y por esas bendiciones. También la hermana Mireya dice, muchas bendiciones, mis apreciados hermanos. Sigan adelante con este hermoso programa, con mis manos te proclamo. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Dice Yadira Jaime Caicedo, desde el Distrito 5, dice, a los esposos Caballero Vidal, que Dios los guarde y los bendiga siempre. Muchas gracias, mi Kenia. Amén. Saludos hasta la distancia. Dios te bendiga, Kenia. Saludos. Dice Marilu Beatriz, amén. Qué bendición este programa. Amén. Muchas gracias, hermana. Sabemos que este programa lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Dios. También tenemos, dice la hermana Verónica, qué lindo expresar la palabra de Dios a todos, no importa su condición. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y así tenemos muchísimos mensajes más, pero si nos ponemos a leer, pues nos llegamos, no terminamos nunca. Muy bien. Ahora, pues, ya ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias a todos los hermanos que están conectados hasta ahora. Muchas gracias por apoyarnos. Sabemos que cada like, cada compartida que ustedes hacen es de mucha bendición y sabemos que hacemos llegar a muchos sordos y eso nos llena de alegría al saber que cada día lo trabajamos con mucho amor, se está dando fruto. Alex. Amén, qué bendición, pues aquí ya lo habíamos visto también, lindo programa que vamos a inaugurar, Dios mediante, el próximo lunes, y también pues nuestras palabras de despedida, también por aquí, un saludo muy especial para mis hijos que también están viendo el programa, decía por ahí un mensajito para mi mamá y también para Fabi y Karen, un saludo muy especial, sabemos que todo lo hacemos para la gloria del Señor Jesús y recordando el objetivo que es alcanzar a la comunidad sorda, que ellos también conozcan del amor del Señor Jesucristo y también así como nosotros los oyentes hemos aprendido del Señor Jesús, de la Biblia, de los coros, pues ellos también sabemos que en un futuro no muy lejano también estarán con nosotros cantando y adorando al Señor Jesucristo. Amén. Bien, Fabi, ¿qué tenemos para la despedida? Amén, amén. Bueno, ya ha sido el tiempo de despedirnos y el fin del programa. Ahora pues a todos, a la iglesia en el nombre del Señor Jesús, a los directivos, gracias al grupo también de misiones, a todos, a todas las personas, a todos de la iglesia aquí en el Ecuador, gracias por siempre estar atentos. Ay, me olvidaba. También en Facebook, sigan nuestra página de Facebook con mis manos, te proclamo, y poder compartir también con todos los que participamos en el programa. Podemos mejorar, amén, amén. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, bendiciones. Y también enviamos nuestros saludos
saludos especiales para nuestros productores que siempre nos apoyan, nos ayudan, Jordan, Priscila y Joel, y también Junior, que siempre también nos colaboran, y también a, se me olvida, al hermano Ezequiel también, que siempre está pendiente de estas transmisiones y apoyándonos día tras día. Todos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones y un saludo muy especial para Andrea. Andrea también, que está fiel, sintonizada ahí en Facebook a través de su casita. No pudo estar con nosotros, pero aquí la extrañamos y nos vemos el próximo programa con Mis Manos. ¡Te proclamo! ¡Bendiciones!